Perfecto. Ahí. Bueno, saludo entonces. Bien. Hola. Le vas a ver. ¿Cómo va? Hay dos. Sabri. ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián. Pueden llamarme Adria, mejor, más cómodo. Y hoy vamos a vivir todos juntos el comienzo de esta campaña de el sistema de Ratas en las Paredes, esta aventura que se llama Expedición Helada. Ya tuve el primer traspié ocasional, el salir sin estar ubicado en cámara, así que ahora que rompí el hielo e hice el ridículo en la primera, ya podemos arrancar. Y para arrancar, primero que nada, tengo que presentar a mis jugadores, acá mis acompañantes. Ellos... Voy a arrancar ya que está con el que está dando la cara, que es Faust. Hola, buen día. ¿Qué tal va todo? ¿Querés decir hola mamá? Estoy en la tele, saludar a una... No, por ahora no. Perfecto. Entonces, tenemos a Faust, que en un rato nos vamos a enterar a quién va a manejar dentro de esta aventura. El siguiente es Nutria, moderador de Discord. ¿No? Buenas noches. Bien. Y por último, pero no menos importante, y ser la última no la va a salvar de sufrir, o tal vez incluso morir, tenemos a Sabri. ¡Holi! Bien. La imagen, acá a la izquierda, es el personaje de Nutria, y a la derecha es el personaje de Sabri. Sin más, y ya con estas presentaciones normales hechas, vamos a pasar a los anuncios de la taberna. Es la primera vez que lo hago, así que si sale, sale bárbaro, si no, aplaudan igual. Después de lo ocurrido el viernes con la última sesión de El Jardín de los Presentes, arrancamos las vacaciones, así que por un tiempo vamos a estar dejando que Lordi descanse. Después del desastre que ocurrió con los vástagos y esta hermosa fiesta, Lordi decidió tomarse unas vacaciones. Y este viernes vamos a jugar Over the Edge con la gente de DND Latino. Así que no se lo pierdan. Mañana, como siempre, tenemos miércoles acá en la taberna. Vamos a tener un DM Responde, arrancando con Puelcito y sus noticias de El Bardo del D&D. Nos va a traer, o tratar de traernos, toda la información que haya salido Wizard of the Coast y Dungeons and Dragons. A ver cómo es esta historia del espacio que acaba de salir. Después, el jueves, nos vemos de nuevo con Nieblas de Anuren. 2 semanas va a estar de vuelta en Nieblas de Anuren. Esto va a salir a partir de las 7:30 de la noche de Argentina. Vamos a ver cómo solucionan todo este caos que acaba de pasar y a ver qué sale. Y como siempre, miles de gracias a WJE de Láser, que es nuestro sponsor de la taberna y de todos nuestros videos. Dejamos en los comentarios el link para chusmear sus productos. Tienen torres de dados, tableros, dados, minis, cajitas. Todo ideal para jugar al rol. Y lo último... la taberna es parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica. También vamos a dejar por ahí el link a poder conectarse al grupo de Facebook, para poder meterse dentro del grupo de Facebook. Y esos son todos los anuncios que tenemos por ahora. ¿Bien? ¿Ustedes, chicos? ¿Están listos? No, pero hay que empezar hoy, creo. Perfecto. Sí, mi capitán. Ustedes, espero que el chat también esté listo, porque nos preparamos para esta expedición al sur de Argentina. Bien. Les voy a... ¿Alguna vez, a todos los que están ahí escuchando, les conté sobre el barco del Susurro de Septiembre? ¿Ustedes, chicos? ¿Alguien? ¿No? A ver. Por suerte, acá pueden ver que tengo una historia. Y esta va a ser la historia que vamos a vivir. Pero primero tenemos que fijarnos dónde estamos. Bien, estamos en el año 1930, muy al sur de la Argentina. Al sur de la Argentina, casi limitando con Chile. Porque ahí es, en esta pequeña, por ahora, ciudad o casi pueblo de Ushuaia, donde se van a reunir los miembros de esta tripulación. La tripulación de este barco, el Susurros de Septiembre. Que tal vez tenga su nombre en que ese anhelo que viene con septiembre de que llegue la primavera. Porque en el sur casi siempre hace frío. Entonces, el deseo de la primavera debe ser algo que rebota en casi todos los oídos en invierno. O también, como ese es el caso, en verano. Porque esta historia va a arrancar el día 2 de febrero del año 1930. Va a arrancar en el aeropuerto de Ushuaia, un aeropuerto militar, un aeropuerto dentro de todo muy nuevo, que casi siempre está hecho para que lleguen aviones militares con material militar o incluso algunas cosas que sirvan para para expediciones, como tal vez sea el caso. Entre esas cosas que fueron llegando, llegaron varios miembros de la tripulación. El Susurros de Septiembre lo que se va a encargar es de llevar a cabo un estudio en base a un descubrimiento que hizo una mujer. Ella es rusa, su nombre es María, y ella descubrió, por algún motivo, haciendo sus investigaciones, algo muy extraño. Que las ballenas francas que visitan el sur de toda esta zona estaban girando extrañamente y se perdían en su propio curso, terminando varadas, muriendo en las costas cercanas. Y contrató a toda una tripulación, entre ellos los que vamos a presentar ahora, para ver qué es lo que está pasando. Entonces nos ubicamos en la entrada de este aeropuerto y tenemos al tripulante que vamos a decir que llegó temprano, tal vez muy temprano. Tenemos a Benjamín, que llegó un día antes y se ha tenido que quedar durmiendo en la entrada al aeropuerto. Benjamín, a vos mientras estás ahí durmiendo, acurrucado, con seguramente un dolor inmenso en la espalda por la incomodidad, se te acerca y te dice... ¿Benja? ¿Benja? ¿Sos vos? Cuando levantás la cabeza, ves al lado tuyo a un viejo conocido. Tenés enfrente tuyo a Gabriel Rivera. ¿Querés presentarnos primero cómo se ve Benja? Bueno, como pueden ver en la foto, Benjamín es un hombre delgado, ya con cierta edad, piel blanca, la cara un tanto alargada, lleva lentes, el pelo corto, va vestido un tanto formal, aunque se nota que su ropa no es nueva, pero medianamente formal. Y eso, así que cuando este sujeto me despierta, primero abriría los ojos, no veo nada, busco dónde están mis lentes, los coloco, hola. Hey, ¿cómo estás? Gabriel Rivera es un hombre corpulento. Él hace bastante tiempo que trabaja arriba del Susurro de Septiembre, este barco. Y él ha sido encargado tal vez de juntar a muchas personas que no se conocían. Él fue el que te trajo a este trabajo. ¿De dónde conoces a Gabriel? ¿Cómo llegó a conocerte? En algún momento del pasado estudiamos juntos. Él, una vez terminados los estudios, a él le fue bien, a mí no me fue bien. Pasé el resto de mi vida en un trabajo de mierda, soñando con algún día poder trabajar en lo que estudié. Ya sueño frustrado de muchos universitarios. Así que una vez, no sé, un día cualquiera me recibo un correo de este compañero que apenas recordaba, diciéndome que tenía una oferta de trabajo y que podría trabajar en lo que estudié. Entonces, bueno, no se podía negar, pero ahora que estoy aquí cagándome de frío, con sueño, con dolor de espalda, no, ya, digamos que igual, ojalá valga la pena. Buenísimo. Gabriel y vos tienen algo en común que tal vez no comparta con todos los demás, es que ambos son chilenos. Ahí fue donde obviamente te conociste. Después te enteraste que Gabriel emigró a Argentina y, bueno, medio perdiste rastro de él. Pero él no perdió tanto rastro de vos y, ¿sabés? Medio por cables cruzados, que fue a través de un pariente lejano que tenías ahí perdido que él contactó con vos. Entonces, como vos decís, esta necesidad de trabajar de lo que tanto te esforzaste en conseguir fue lo que te llevó a esto. Gabriel te ve, se te acerca, le ves la cara totalmente quemada por el frío. Principalmente esto se nota en los labios. Por más que estamos en verano, porque febrero es pleno verano, acá no lo aparenta, y te juro que cuando el viento frío del mar pega, todavía menos. Gabriel te extiende las dos manos. Te da la mano derecha y en cuanto apoyás la tuya, cierra la izquierda y sentís un apretón muy, muy fuerte. Te mira. ¿Cuándo llegaste? Busco en mi bolsillo mi reloj de bolsillo. No, okay. Ayer. Ah, llegaste. Bueno, pensé que habíamos. Te había dicho bien el día. Te dije que llegas el 2, ¿no? Pero no quería llegar tarde a un trabajo importante. Ah, igual. Sí, te entendiendo. No te preocupes que con el capitán recién nos vamos a juntar, tal vez mañana o incluso pasado, porque todos los que llegan Necesitan mucho acostumbrarse. Este lugar es hermoso y te señala hacia atrás de él, a través de la ventana. Seguramente la pudiste ver de la ventana. Realmente no te dejaron salir del aeropuerto. Cuando trataste de salir, incluso a pedir comida, casi te apuntan con varios revólveres, una escopeta y te controlaste. Te dieron comida muy mala. Uf, qué feo que fue eso. Pero por lo menos fue algo para llenar el vientre. Él te señala este paisaje que hay detrás de él. Ves unas montañas enormes, bellísimas, que pareciera que caen y se incrustan directamente en el mar. Es algo que no pasa casi en ningún lado. Y te dice, bueno, el avión, y te prestás atención, tal vez no te despertó. Acaba de llegar, los demás, a los que estamos esperando, seguramente ya vinieron en él. ¿Te conté para qué era el trabajo? Dijiste algo, decía, a ver, busco la carta en mi bolsillo. Situación inusual con cetáceos. Exacto. Que significa que tampoco tengo mucha idea. No soy experto en esto. Tengo que decírtelo. Estoy más acostumbrado a tirar de las sogas de esas cosas. Y mientras están haciendo esto, se abre una puerta. Y atareado con su equipaje, baja Francisco. ¿Cómo se ve Francisco, Sabri? Francisco es una persona muy flaquita y muy pálida, con unos pequeños anteojitos, está todo despeinado, muy abrigado, temblando. Que no esperaba que iba a hacer tanto frío acá. Y llega con sus maletas medio trastabillando. Y se queda en la puerta intentando mirar para los costados a ver si... ¿Qué ve? ¿Ves? Saliste primero. Y de costumbre cuando el que sale primero es como que no lo espera nadie. Porque es el que avisa a todos que salieron o que llegaron. Como digo, igual esto es un aeropuerto militar. No vas a tener gente con carteles como se acostumbraría en otros aeropuertos. Tal vez incluso el que vos saliste, el aeropuerto de la capital, el aeropuerto de Buenos Aires. Acá, poco y nada. Un par de militares que te miran. Uno, en cuanto te ve, se sonríe, se te ríe en la cara. Vamos a ser honestos. Y ves a un costado a Gabriel Rivera, este conocido, que está hablando con un señor de anteojos que está delante de él. ¿Cómo fue que vos conociste a Gabriel? Prácticamente nos presentaron un amigo en común y charlando, pasándolos en mi época de universidad, cuando estudiaba medicina. Y charlando, nos hicimos amigos y un día nos volvimos a encontrar y me propuso este trabajo de subir arriba al barco. Perfecto. Sos quien lo ve. Un segundo. Gracias, Cthulhu, por la suscripción. Primero que se suscribe conmigo narrando. Digamos que el primer susto y el primer sufrimiento de los jugadores va a ser en tu honor. ¿O no? ¿O no? Seguimos. Bien. Lo ves ahí hablando con esta persona. Como dije, no está atenta a que vos salgas. ¿Vas a dirigirte vos o vas a esperar a que se voltee y te vea? Me voy a dirigir a él, pero para no interrumpirlos me voy a quedar parado al lado. Perfecto. Como cuando terminen de hablar, los saludo. Y... Entonces, Benjamín, vas a ver cómo por detrás de la sombra de Gabriel aparece una persona, una sombra de golpe. Esto es una película de terror, sería el primer susto así, viste, donde te ponen la música a todo volumen, pero acá es algo normal. Hay una persona que se cruza y mientras ustedes están conversando se queda parada, mirando al piso. Agrega incomodidad a toda esta situación. Y como supongo que te la quedarás mirando, Gabriel va a hacer exactamente lo mismo. En el momento se da así vuelta, primero ligeramente asustado, pero en el momento que reconoce a alguien que ha visto hace menos tiempo, abre los brazos y te agarra de los codos, de los... por encima de los codos, mejor dicho, y te sacude un poquito. ¿Es necesario eso? Oh, perdón. Repito, tiene mucha fuerza esta persona. Al ver que entró alguien y que yo sigo así como persona recién despertando, me levanto así como muy rápido, trato de arreglarme la ropa, aunque esté muerto de frío con esta ropa formal, y me acomodo los lentes y como que trato de poner una posición un poco más presentable. Gabriel dice, sí. Benjamín, Francisco, y señala al revés directamente. Dice Benjamín y señala a Francisco, dice Francisco y señala a Benjamín. Se queda, perdón, al revés. Benjamín, él es colega. Francisco. Les tiro la mano a Benjamín. Un gusto. Hola, un gusto. Mi nombre es Benjamín Valencia. Soy biólogo marino especializado en cetáceos. Un gusto conocerle. Y como que le sigo dando la mano y como en una... como empiezo a poner como cara de incómodo y retiro la mano rápidamente. Francisco Ponce, médico. Un gusto. ¿Y vamos a hacer nosotros tres nomás? No. ¿Alguna vez viste un barco piloteado por tres personas? Se queda, mira para arriba pensando. ¿Alguna vez vi un barco? Sí, vi barcos. No, nunca vi. Bueno, no. Obviamente, es más, ustedes van a ser como acompañante en esta tripulación porque el barco, y ahí es como que se ven como se estira, como si quisiera pavonearse de algo. El barco de mi familia, el Susurro Disonante, fue contratado por investigadores europeos que nos pidieron además todo traer gente nativa de esta región, por eso están ustedes acá, para hacer esta examinación. Obviamente, Benjamín, vos serías acá de las personas expertas, y Francisco te trajimos por si ocurre algo. Bueno, vomitar en un barco es normal, pero pueden pasar otras cosas. Yo me mareo rápido. Aviso, primer aviso. Pues te tendré muy cerca, supongo. Eso espero realmente. Ayer conocí a esta señora. Conocí a María Strass. Strass es... Y vamos a hacer la primera tirada de esta campaña. Así que, por favor, Nutria, vos como bióloga marino, por favor, haceme una tirada de inteligencia. Un segundo, Roll20 está cargando la hoja. Perfecto. Y a los que están viendo, les explico cómo funcionan los dados en este sistema. Este sistema tira dos dados de 6. Y a eso le agrega el bonus que tenga el personaje específicamente. Bien. avísame cuando hayas tirado. Si no, tira directamente 2 dados de 6 y vamos. Un momento, Roll20, tuve que volver a cargar la página. Perfecto, perfecto. ¿Querés? No, no. La primera tirada se espera, la tienen que disfrutar el jugador. Las tiradas en... sí, por favor. Las tiradas en... Ingenio, ¿no? Ingenio, perdón. Verdad, me confunde el sistema. Me pregunta modificador. Modificador, pongo... El, o sea, o le agrega, o le agrega automáticamente el de mi personaje. Debería agregarle, si no lo agrega, después lo corrijo, no te preocupes. Vos se la tirás, lo agrega directamente. Bien. En este sistema, para que lo vayan sabiendo, se tiran 2 dados de 6. Quiere decir que el resultado de los dados máximos puede ser un 12. 6 más 6, 12, ¿bien? Como modificador, en este caso, Benjamín tiene un más 3, que es lo máximo que se puede tener. Entonces, el máximo total es 15. ¿Bien? Pero eso va a depender de cada uno de los personajes. Y otra cosa a tener en cuenta es que 8 es lo que se necesita para hacer la superada media, superar la tirada común. Si va por debajo, puede tener consecuencias, muchas veces desfavorable. Por ser la primera, y porque es un 8, vamos a decir que lo sobrepasa y lo consigue. Cuando te pones a rebuscar en tu cabeza, Benjamín, empezás a hilar nombres y te llega quién es esta persona. Es una mujer rusa que es muy famosa por haber estudiado animales marinos. Bien. Su marido, recientemente fallecido, también es un famoso investigador de esto. No habías escuchado nada de ningún tipo de descubrimiento, ningún tipo de estudio, nada. Porque no es algo que se haya corrido así la voz excesivamente, es con lo justo. Cuando te la nombran, realmente es alguien que te suena. Gabriel los mira y continúa su historia sobre lo que va a ocurrir. Perdón, sí, con esta explicación de las tiradas me fui un poco por las ramas. Gabriel continúa. Bueno, ella nos contrató. Se suponía que... Originalmente nos contrató el marido, pero... murió hace poco. Lo encontraron muerto hace muy poco. Así que tuvo que buscarse otro como ayudante principal. Y trajo a una chica francesa... No sé el nombre. No me lo aprendí. Y cuando dice francesa se da media vuelta así y justo le alcanza la vista para ver a quien está saliendo último del avión. Bien. Entonces, ve salir a Juan José. Era así, ¿no? Sí. JJ Muró. ¿Cómo se ve esta persona? Se verá una persona alta y fornida, vestida para la ocasión, con una camisa que parece ser blanca, corbata, un saco bastante acolchado, parece preparado para la ocasión, botas, medias altas. Un equipaje pequeño pero que parece pesado, y con un reloj de bolsillo que está mirando casi a cada momento. ¿Por qué salís último? Porque tendría que apurarme. Es muy buena respuesta. Francisco diría que tenía que salir primero. Tal vez. Bueno. Él se da vuelta. Te levanta los brazos, te levanta los dos primero, baja uno y empieza a saludar con esa mano. Voy a bajar, voy a acercarme tranquilamente. Y cuando estoy cerca le ofrezco la mano. Ha pasado un tiempo. Te sonríe. Para que todos lo tengan en cuenta, hay una gran diferencia de edad en todas estas personas. Va, no tanta. Pero tenemos, por ejemplo, a... ya que está, voy a compartir y mostrarles cómo se ve. Bien, acá vamos a poder ver a Gabriel, este que está acá. Es Gabriel Rivera, nuestro contacto que hemos visto hasta ahora. Y como ya habían visto, tenemos a Francisco. Y tenemos a Benjamín, espero yo no haberme confundido. Y, bueno, el último tenemos a Juan, que en la foto se lo ve con tu perro. Sí, mi perro. ¿Por mí? Él te mira, te sonríe, como decía. ¿Y nos contás de dónde lo conoces? Y como no conocerlo, era un amigo de mi padre. He viajado bastantes veces con él y mi padre a bordo de un barco. Hasta una vez en la que, después de un cierto incidente, dejé la navegación. Luego de ese incidente y con un par de marcas más en el cuerpo, dediqué mi vida a los estudios. Pero parece ser que algo me trajo nuevamente al mar. Como les decía antes, las tres personas que estaban hablando anteriormente tienen una edad aproximada de por encima de los 40. Incluso Gabriel puede parecer un poco mayor que ellos. No sabemos si a causa del frío que le ha comido los labios y los entrecejos, o nada más, bueno, es así. Pero Juan no. Juan es bastante más chico. Yo diría casi 2 décadas. No llega tanto, pero tiene mucha cara de jovencito, este chico. Que obviamente no está acompañado por el perro. Una pena. Pero el perro no vino. Gabriel te mira y te dice: ¿cómo estuvo el viaje? Un viaje bastante más cómodo que un viaje en barco. Además, aquí pude ir sentado. Lástima que se atrasó un par de minutos, pero nada grave. Ah, ¿sí? ¿Se atrasó? Y corre así la manga como para buscar un reloj que no está. En el momento que ve que no está, vuelve a cerrar la manga. Busca algún reloj, pero ninguno lo tiene a la visión. Bueno, los presento. Benjamín, y señala esta vez a la persona correcta. Francisco, él es Juan José Muró. Una persona que conozco desde que... y hace el gesto de cuando señalás una persona que conoces desde chiquito. Creo que lo conocí todavía, no dejaba, no se podía ir al baño solo. Por favor, no exageres. Bueno, no sé cuándo, no me acuerdo cuándo dejaste ir al baño. Empecé a tirar al baño solo, perdón. Bueno, ya que estamos, ¿les parece si pasamos a tomar una taza de... vamos a una cafetería? Ya tengo los permisos y empieza a buscar así entre sus papeles. Falta alguien más. Ah, sí, pero no, vamos a ir a esperar a la cafetería. Sí, sus papeles, y les da como unos permisos. Les da unas hojitas que son unos permisos para entrar, salir mejor dicho, del aeropuerto. Porque el militar tiene como unos papeleos extras bastante molestos. ¿Me acompañan a tomar un café? Por favor, me estoy cubriendo. Antes que nada, se acerca a Juan José, un gusto, le extiende la mano. Un gusto. Un gusto, joven. Y le da un apretón como rápido y luego retira la mano. Cuando le tocan la mano, ves que la mano está fría. Parece ser que no te has preparado para la ocasión. Es una interesante teoría. Hacemos la aclaración de que, por ejemplo, Francisco está apenas emponchado un poquito. Así que el único que vino preparado realmente sos vos, Juan. ¿Dijeron que tienen frío? Hoy es un día maravilloso, pleno verano, acá, en esta hermosa ciudad. Él está con una remera fina incluso. Entonces cuando vengas a Buenos Aires te vas a morir de calor. Nunca voy a entender bien a la gente del sur. Hace mucho, mucho que no voy a Buenos Aires. Sí, se te nota, tu termostato ya nos parece el mismo. Bueno, acompáñenme por favor. Y cuando sale, él muestra la credencial así nomás y el militar de turno lo agarra, lo deja pasar, ni le revisa. ¿Quién de ustedes va a salir primero? Yo seguiré a Gabriel, como toca. Perfecto. Antes quiso ser el último, ahora quiere ser el primero. Entonces, detrás de él va... Juan va directamente detrás de él. Y cuando te frenás, el militar, el seguridad, te pone la mano en el pecho y vos estabas avanzando, sentís como te frena de una y te da... Te vas hacia atrás. Papeles, por favor. Ah, sí. ¿Primera vez por acá? Primera vez en mucho tiempo. Ah, ya había venido antes. ¿Residente? Sí, es bastante. No. Había venido de visita. Soy de Buenos Aires. Ah. Sí. Bueno. Ah, porteño. A ver. Sí, le doy los papeles que me ha dado. Y su documento, porque esto puede ser totalmente falso. Sí, denme un momento. Voy a fijarme en mi valija y voy a sacar los documentos. Perfecto. Usted es el señor Francisco, entonces. Francisco Ponce, me dice. No. Espere, denme un momento. Me acerco y digo, ese es mío. Y leo el mío. ¿Qué dice mi papel? Creo que nos confundimos los papeles. El tuyo dice Muró. Ah, y se lo doy a él. A ver. Vamos a arrancar bien porque no es momento de tonterías. Hay mucha gente que está por llegar. No hay nadie. Bien. Yo estoy detrás de ellos tiritando con mi papel en las manos, como esperando que me toque a mí para poder irme luego. No hay nadie porque todos los demás militares ya pasaron. Nadie se quedó acá a hablar porque... Para que lo sepan, este pueblo por ahora es muy chiquito. No hay turismo, no hay nada. Bien. Pero es hermoso el paisaje. ¿Por qué no hay turismo? Porque se mueren de frío. Hay 3 casas como mucho. Sépanlo. Y una cafetería. Y una prisión que todavía está activa. Es lo más famoso de Ushuaia. Es el motivo por el cual acá hay tanto control militar. ¿Por qué falsificar papeles y tratar de escaparse? Tal vez sea una opción. No sé si para ustedes... Ah, creo que ustedes no fueron presos, pero si fueron, bueno, no pasa nada. Agarran los papeles así cruzados. Bueno, a ver, ¿quién es cada uno? Francisco Ponce. Y le doy mis documentos también. Benjamín Valencia, y les entrego muy rápido porque con las manos tiritando. ¿Tienes frío? ¿No se nota? Bueno. Ajá. Con que... Y sonríe por primera vez esta persona. Un compatriota. Y te extiende la mano. ¿De qué parte de Chile? de Valdivia. Tengo familia. Se empieza así a revisar y saca unos guantes y te los da. Gracias, weón. Se ponen los guantes y se empieza a frotar las manos. Un segundo. Gracias, Agus Green, por sumarte, por esta suscripción. Muchas gracias. Seguimos. Hilamos, mejor dicho. Se queda un poco congelado. Tal vez nunca dijo de dónde era. Y ahora no lo va a decir seguramente. Es un obsequio para alguien de... Bueno, de tierras cercanas a la familia. Bien, pasa usted. Y deja pasar primero que nada a Benjamín. Tenía los papeles de Francisco y los de Benjamín leyó chileno y ya lo dejó pasar. A ver, sí, usted. Francisco Ponce. ¿Está seguro que es usted? Sí. Bueno. A ver, documento. Pase. Medio con mala cara. Paso. ¿Ahora sí tiene su documento, señor? Sí. ¿Y sus papeles? Sí. ¿Así lo dejaron subir al aeropuerto en Buenos Aires? ¿Así hacen todo bien el trabajo allá? No voy a mentir, el trabajo lo hacen bastante peor allá. Buenísimo. Como una organización militar, claramente es superior en ese aspecto. A ver, no me venga a tratar de comprar con tonterías, ¿eh? Eso acá no hace falta, Che. ¿De algo? Me salió el argentino mismo. Ataque de argentinazo. Claro. Miren, el número de documento no coincide. ¿Ve? Y te señala, tu documento tiene un número y el otro tiene... Tu documento es un 5 y esto es un 9. Debe ser de cuando le pasé... Debe ser de cuando le informé a Gabriel mi número de documento. Parece ser que no entendía mi letra. ¿Acaso usted es doctor? No, biólogo marino. Lastimosamente tengo una letra bastante desdeñable. A ver. ¿Y dice entonces que es culpa del otro? Puede ser que se haya malinterpretado el número que yo inscribí, sí. Bueno, a ver, deme un segundo que voy a buscar a mi superior. Y ves cómo se da media vuelta y no hay nadie detrás de vuelta. Pero ya no quedan ni siquiera militares. Toda esta sección del aeropuerto, como no va a venir otro avión 4 días tal vez incluso. No hay nadie esperando. ¿Para qué va a haber alguien si no va a pasar nada? Y con una persona para frenar a 4 personas alcanza. Se me vuelta. Bueno, pase. Un gusto. Te mira así. Sí, pase. No creo que usted pueda robar algo. No. Siempre lo mismo, mientras vos te alejás, se le va cuchicheando por lo bajo, o sea, siempre lo mismo, siempre desastre. Y lo dejas de escuchar. Cuando salís afuera, podés ver cómo tenés a Gabriel parado delante de un auto, un coche bastante lindo. Y este auto está del otro lado de la calle. Un auto, dentro de todo, moderno para para la época, vamos a decir. ¿Alguna vez viajaron en auto? ¿Viajaron en vehículo de este tipo ustedes? Probablemente alguna vez. ¿Personaje o jugador? Personaje. Honestamente no. Bien. Va a ser la primera vez que se suban. Lo ven ahí apoyado. Tiene un cigarrillo en la boca. Y ya tiene... Está a punto de llegar a los dedos el cigarrillo. O sea que se lo consumió en 2 segundos directamente. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Casi todo. ¿Qué pasó? Ah, parece ser que tengo peor letra de lo que pensaba. Sí. Ah, uno de los números estaba equivocado. Intentaré ser más claro. Sí, la verdad que tu letra me costó demasiado. ¿Y eso qué? Acá el médico es el doctor Francisco. Bueno. A todo esto tenés muy linda letra, Francisco. Me lo suelen decir. Creo que me sorprende tanto que un médico tenga buena letra. ¿Nutria? Creo que me hizo muy mal ese viaje. ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Pasa algo? No. Ah. Él dice, bueno, adelante, suban. Este es mi auto y ven como lo limpia. Y les voy a pedir tirada en conjunto para que sea la primera de todos ustedes. Oh, no. Un ingenio al grupo. ¿Un ingenio? Sí, sí. No es nada malo. Ahí va la explicación. Ninguno va a morir por esto. ¿Todos tenemos que tirar? Sí, en este caso sí. Bueno, hasta ahora, como verán, primero, ya dijimos, tenemos un doctor, tenemos un doctor, un experto en animales y un experto en flora marina. Así que... todos son muy inteligentes. A esta gente no le pidan que levante una caja porque se hernia y se rompe en la espalda, pero superar esto es muy notorio. Cuando dice mi auto y lo limpia, claramente ven como le patina la letra. Como si estuviera mintiendo. Como si no fuera de todo verdad. Ya, si les interesa dejarlo en decir algo, es cosa de ustedes. ¿Le comentan algo? Para que romper la ilusión. Perfecto. Pensé que la tirada iba a ser para saber si sabíamos cómo funciona un auto. En efecto, es un auto. No. Eso es... otra cosa a tener en cuenta siempre con este sistema. No hay algo que sea tan de por sí para lo que tiene que ver con dialogar o comprender a las personas. Vieron en otros sistemas, tal vez está... incluso Call of Cthulhu tiene diplomacia, tiene encanto, persuasión, crédito. Pero en este sistema tenemos ninguno. Las stat bases de este sistema son... destreza, ingenio, músculo, violencia y voluntad. Qué útil voluntad suena, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero nada para detectar si alguien dice la verdad o alguien dice la mentira, así que lo vamos a dejar por este caso en ingenio. Y como ustedes son personas muy ingeniosas, los superan con facilidad. Exacto. ¿Podemos haber usado violencia? ¿Serviría? Yo creo que no. Para romper el auto, tal vez. Por favor, adelante. Y ven que empieza a buscar entre sus bolsillos algo. Y saca la llave. De un paso se le cae, la vuelve a agarrar. Me voy a... por favor, adelante. Y abre la... mete la llave. Palanquea un poco. Destraba. Adelante, adelante, adelante. Hay para sentarse dos personas atrás y una al lado de él. Y entre medio hay una palanca grande que casi llega a la altura del hombro de él. Adelante, adelante. Por favor, díganme dónde se sientan. Me voy a sentar adelante. En la parte trasera. Quería sentarme adelante, pero mi compañero es más rápido, así que en la parte trasera. No me queda otra que en la parte de atrás, pero antes de entrar voy a dudar. Como... le voy a preguntar, ¿sabes conducir eso? Sí, 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 sí. Lo traje hasta acá. Es una muy buena justificación. Y asiente. Bien. Me subo dudando, pero me subo. Se acomoda. Ves que empieza a girar y no pasa nada. Ya arrancamos. No se asusten. Ya arrancamos. Y no saben que habrá hecho distinto. Él tampoco. Vamos a ver. No tienen ni idea. Pero ahora el auto empieza a hacer ruido de que algo está haciendo... Y por lo menos hay un motor de por medio. Tal vez nos hayan subido alguno, como dijo Benjamín, o tal vez los demás hayan pasado, pero han visto. Buenos Aires ha tenido muchos, y para llegar hasta acá, sí o sí tenés que pasar por Santiago, y Santiago de Chile también tiene de esto. La gente más adinerada, ¿no? Obviamente. No yo. Va a arrancar, y ves que ya metió la llave, perdón. Y mueve la palanca que... Ahí está. La acomoda. Pum. Y el auto empieza a moverse lentamente. Se frena. Vuelve a arrancar. Se frena. Y empieza a avanzar. Uf. Buenísimo. Ya estamos en esto. Y así va, como medio rígido. Los hombros levantados, todo incómodo. Y lo único que tiene que hacer... y se los voy a decir ya, son 2 cuadras. Y realmente lo único que hace es cruzar una cuadra por la que no va a pasar nadie. Agarrar una callecita, doblar a la izquierda y frena. Hasta acá. Ven que está transpirando. Es la única persona tal vez que han visto transpirar en este lugar. Por favor, vamos. Ahí está, mire. Justo delante de ustedes hay una persona la cual ve el auto, se levanta y se los queda mirando. Cuando lo ven, es una persona muy, muy alta. Muy, muy alta. No... ustedes están en 1,70 m, pero esta persona le saca medio cuerpo. Y ven que agarra su cartera y empieza a sacar algo de a poco. Voy a bajarme del auto. Y después de la pausa vamos a ver qué es lo que saca de la cartera de esta persona. Así que hacemos una pausita nosotros, unos minutitos para que primero creo que nos relajemos, segundo tomemos un poco de agua, después vayamos al baño y todo lo que corresponda. Ya volvemos. Pausa para comerciales. Bueno, acá estamos de vuelta. Recién nos quedamos con esta gente que se acaba de conocer, que se acaba de juntar y se acaban de tener la hermosa, tal vez por primera vez en su vida, de subirse a un auto, un vehículo de estos de 4 ruedas y dejar de lado los siempre cómodos caballos, tan fieles ellos, mejor amigo del hombre. El que te diga que es el perro es un mentiroso. Se subieron a este vehículo e hicieron 1 cuadra y media. Cruzaron una calle, por la cual no pasaba nada. Pero el conductor del mismo está nerviosísimo por haber hecho esta hazaña, vamos a decir, en su vida. Y cuando él se frenó, señaló a una persona muy alta, que como les dije, mide aproximadamente 2 metros 10. En el momento en que se para y empieza a sacar algo de su valija, maleta, parece ser todavía más grande. Y de a poco empieza a levantar la mano. ¿Ustedes qué hacen? Me bajó el vehículo primero. Bien. ¿Los demás? Está más complicado. Este auto no tiene 60 puertas, ¿ven? Oh, yo observo dentro del vehículo. Estoy calentito aquí. Perfecto. Aclaraciones. Al bajarte quedás primero. Estás adelante del auto de... encargo a esta persona. Ok. Igualmente confío plenamente en que Gabriel sea quien los presente. Cuando empieza a sacar una bolsa negra de su mochila, deja caer la mochila, la valija, y la apoya en el piso, la bolsa negra. Inmediatamente ves cómo al abrirla se acercan 2 perros. Y empiezan a comer de esta bolsa. Y él los empieza a acariciar. Tiene una cara de cumpleaños. Como dice, como perro con 2 colas, bueno, tiene 2 colas esta persona porque los 2 animales que acaban de llegar. Gabriel se baja el auto y dice: ¡Acá! ¡Juan! Sí. No, él también. Es Juan. Ah, ok. Perdón, le cambio los nombres. ¡José! Sí. ¿Qué sucede? No, él es José. Él es Juan José. Parece ser que grandes mentes piensan igual. Exacto. Mismo. Y esta persona ignora totalmente, está concentrado en los animales que tiene a cargo. Uf, yo sabía que traer al lungo iba a ser para problema. Por favor, bajen. Espera que ustedes bajen. Cierra la puerta. Notan que cierra de un lado. Del otro pareciera que no. No obstante, no hay muchos autos para robar. Si alguien lo roba, lo encuentra porque es el único. Bien. Es como que actualmente fuera un Fórmula 1 que va por la calle. Es muy visible. Se cruzan y ustedes lo acompañan. Juan. Buenos días. Juan lo mira. Oh, sí, y se vuelve a estirar. Y como les dije, ustedes le llegan por la altura, por debajo de los hombros. Es alto y flaco, espigadísimo. ¿Cómo están? Yo soy Juan José, ¿cómo están? Gabriel se da vuelta. Ellos son, y empieza a señalar de a uno, Juan José Muró. O sea, marca por segunda o tercera vez a la persona correcta. Francisco Ponce, y señala a el doctor. Y Benjamín Valencia. ¿Qué somos desde el auto? Ahí se da cuenta que te dejó encerrado adentro. Y va corriendo, cruza la calle sin mirar porque no va a pasar ningún auto. Y cuando hace así, abre de su lado y dice: ¡Ay, no cerré! Por favor, Benjamín. Salgo. Apenas salgo es como... Oh, como cuando sale en la mañana y te llega ese viento helado, como... Empiezo a frotar las manos, sigo con los guantes. Estos guantes no me los voy a sacar en toda la expedición. ¿Tenés frío? Porque a la gente de acá le extraña que uno tenga frío. Permitime, y va... Y ves que de abajo de su asiento saca una campera. ¿Te sirve? Sí, la verdad. Muchas gracias. Bien, por favor acompáñenos, que vamos a tomar algo calentito. ¿Vienes? ¿Después de ti? Yo me pongo la campera, me la abrocho y así, pero con los guantecitos todavía. Y aún así sigo tiritando, o sea, no hay un gran cambio en la reacción ante el entorno. Van a cruzar y él por un momento piensa en sentarse afuera, y cuando corre una silla los mira a ustedes y están todos mirándolo fijo. Yo estoy siguiendo el gesto. Perfecto, te ve a vos, ve a los demás parados, uno temblando y el otro casi igual, y al tercero dan mirando todavía a los perros. ¿Quieren ir adentro? Por favor. Bueno, por favor. Sí, verdad. Y lo van a acompañar y van a entrar a este local atendido por una mujer que los mira directamente sonriendo. Hola. ¿Usted no acaba de pedir un café? Y Juan José se da media vuelta y ve que en su mesa hay un café. Cierto, ahí vengo. Gabriel los mira. ¿Qué quieren tomar? Yo les recomiendo leche caliente con una barra de este chocolate. Es increíble. Supongo que podré tomar tu oferta. Habrá que probarlo. ¿También hay algo para, hay cosas para comer o solo para beber? No, sí, compramos unos tostados, no te preocupes. ¿Qué vas a querer, Francisco? Un café, por favor. Perfecto, doctor. Busquen asiento. Y se da media vuelta y empieza a hacer gestos con las manos mirando a la persona que está atendiéndolos, a la mujer esta, la cual se da media vuelta y no anota nada, obviamente. Empieza a hacer las cosas. Y él... ¿Qué tan lleno está el establecimiento? Vacío. Perfecto. Voy a buscarme... Inmediatamente se pone a hacer lo que ustedes querían. Voy a buscar una mesa donde entremos todos y que se pueda ver al exterior. Todas. Perfecto. Ahí tiene 3 mesas en total. Delante de la puerta. El establecimiento es una especie de chorizo así hacia el frente. Y tal vez atrás haya otra cosa. ¿Quién lo sabe? Porque está todo puesto con frente a la calle. Los mira. Siéntense, por favor. Gabriel los mira. Entra en ese momento Juan y se sientan los 5. Es la primera vez que están los 5 sentados. La silla que tienen es una silla de madera. La mesa que tienen delante es una mesa de madera rectangular. Las sillas también son de madera. Está trabajadísima la silla. Detalles sin sentido porque nadie le prestaría atención si nadie viene, ¿no? Van a tener la posibilidad de ponerse de frente, de espaldas. Esto mira directamente al mar. Si quieren mirar las montañas tienen que salir. Y hace frío. ¿Se sientan? Me dijeron. Sí. Sí. Perfecto. Por su pollo. Gabriel se acomoda y parece que va a empezar a hablar. Y cuando esto ocurre, lo interrumpe Juan. ¡Recién llegan! ¿No? ¿Vinieron en el avión? ¿Cómo no vamos a llegar? Yo vine en barco. Es un buen punto. No. ¿Una mierda subirse a un avión? ¿Por qué? Imaginé, ¿por qué esa cosa se va a romper? ¿No escuchaste todas las cosas que pasan en otro? Tiene un acento que no es de Buenos Aires, pero tampoco pueden distinguir realmente de dónde es. Tampoco es chileno, aclaración, Francisco. Y la gente de acá no tiene acento, tampoco han hablado con nadie que sea de acá. Ya se van a enterar, ¿por qué? Esas cosas no paran de caerse. Uff. No. Ustedes saben que son seguros. Bueno, dentro de todo. Bien. Y sí, los que se caían fue durante la Primera Guerra Mundial. Esperemos que no haya otra. Sí. Recién entendí. Nadie va a hablar de ese suceso que no llegó. Faltan 9 años. Bien, él continúa. ¿Cómo es un avión cuando se levanta? ¿Tiembla? Sí, bastante. Uf. No. Yo me quedo como siempre. El barco es una cosa cómoda. Para llegar acá no hay otra forma, si no hubiera venido en caballo, que era mi plan. Y mira a Gabriel y lo mira ofuscado, con una cara como de... Quise venir en caballo y no pude. ¿De dónde son? De Buenos Aires. Porteño. ¿Usted? ¿Y vos? ¿De dónde sos? Yo soy santiagueño, pero... Benjamín no tiene acento, como dije, chileno. Y dice santiagueño. No sé si la gente de Santiago de Chile también se le dice así. Pero entenderías que está hablando de Santiago del Estero, Argentina. Mira. ¿Y qué van a hacer? Porque al parecer tenemos 1 o 2 días hasta embarcar. Tengo unas ganas de ver eso. ¿Es verdad que conseguiste huskies? Le dice a Gabriel. Y Gabriel lo mira así. No. Ah. Bueno. ¿Qué son esos? ¿Alguno de ustedes sabría de animal? Tenemos biólogos. Tenemos 2 biólogos. ¿Alguien quiere contarle lo que es un husky? Yo no sé. Yo como persona no sé qué es. Bien. Un husky es una raza de perro. Ah, ya. Es que te había entendido mal, lo había escuchado mal. El husky siberiano es un perro... que parece un lobito, es como la gran característica. Ah, ya sé cuáles son. Mi personaje no lo sabe, así que no voy a responder. Perfecto. Bueno, bien, no hay perros. Y Gabriel dice, sí, hay perros, porque el barco tiene que llevar por las dudas animales. Y va a haber 3 perros para cuidado momentáneo. Y dice, sí, si no, ¿para qué me hubieras contratado, no? Para cuidarlos a ellos, no creo. Ustedes necesitan veterinario. No, creo que no. Buenísimo, pues no soy veterinario. Yo creo que tienes un muy buen sentido del humor. ¿Por qué? Eso de recién no fue una broma. Mira a Benjamín. Hace cara rara. No, No, ninguna broma. Ah, lo siento. Solo... mi intuición me falló. Ah, bueno. ¿Hay algo para hacer acá, Gabriel? ¿Algo que valga la pena? Gabriel se queda. ¡Sí! Hace poco abrieron una galería de arte. Ahí. Y señala hacia atrás. Y casi puede ser hasta... señalando hacia atrás. Pero no acá. En Río Grande. Río Grande, algo que tal vez ustedes investigaron. Es la otra ciudad grande que hay en esta zona de Tierra del Fuego. Vean, Ushuaia, Río Grande y después hay algún pueblito con 3, 4 personas. Acá hay 20, allá hay 3. No pidan mucho más. Bien. Había una galería de arte y fotografía. Podríamos pasar ahora cuando vayamos para allá. Esto a ustedes les deja pensando el hecho de... ¿cómo ir para allá? Si nosotros estamos acá y tenemos... Él les dijo que salían de Ushuaia. Ok. Tengo frío. No se supone que salimos de aquí. Antes de hacer nada, creo que tendríamos que comprar... Miro a Benjamín. Ropa abrigada para nosotros dos. Bueno, a ver, después le pido a alguien... Seguramente alguien tiene algo para ustedes y los ve así, me dicen, sí. Y después mira a Juan... no. ¿Trajiste abrigo? Sí, vino del sur. ¿Cómo no voy a traer abrigo? Es el sur. Y los mira a los dos que están desabrigados, así como... dándose aires de intelectual. Sonrisa incómoda. Bien. Bueno, una galería de arte. Supongo que va a estar bueno para hacer mañana. Sí, mañana. Estoy muy emocionado de ver esto porque jamás he visto ballenas. Lo único que veo es los animales de mi lugar y se lo nota emocionado, muy contento con esta situación y además de ser una persona ligeramente insoportable porque tanta alegría a veces, más cuando tal vez tenga frío, no es lo más hermoso del mundo y está así eufórico con esto de la ballena y empieza a hablar y ustedes quieren hablar para contestar algo y los interrumpe y sigue hablando él. Bueno, a todo esto, perdón, aparte que me olvidé avisar, llegó su comida, su bebida. Mientras Gabriel hablaba, perdón, mientras Juan hablaba, ustedes hasta comieron. Cuando llega mi chocolate caliente, como que tomo un sorbo grande y después como... caliente. Y después me quedaría como todo el rato como esperando un poco de que se enfríe, pero con las manos en la taza para que... Con las manos en la taza para entrar en calor. Él, cuando ve esto, hace caso omiso y sigue contando. Como vos te estás distrayendo con eso, mira a Francisco y se le pone cara a cara y le empieza a hablar así pegadito. Mientras más se acerca, más me alejo. Es más largo que vos, así que te voy diciendo que te va a alcanzar. Bien. Después de un rato ya directamente se calla. Porque tal vez no tiene más que decir o ya le duele la garganta. Vieron que hace un tiempo viene carraspeando. ¡Ay, este frío! Y Gabriel, mira. Bueno. Acá... A Juan y él levanta la mano, vos Juan, y te señala sí. a vos. Ha tenido mucha experiencia en barcos. Sí, he tenido experiencias, nunca tan al sur, pero sí he tenido experiencias. Ah, qué placer va a ser volver a subirse a uno. ¿Ustedes han tenido experiencia? Ya vimos que él llegó en barco, así que ¿ustedes bien? ¿Subieron alguna vez a uno? ¿Ya vomitaron por primera vez? Ah, no les des miedo con eso. No lo habían. Habré hecho alguna excursión de barco, pero nada muy largo. Bueno. Son cosas normales. Un barco es un lugar donde donde no pasa la gran cosa, la verdad. Más ustedes lo único que tienen que hacer es lo que sea que hagan. Es una buena, es un buen resumen de lo que vamos a hacer, la verdad. No, la verdad no sé. Supongo que cuando conozcan a María, ella los... ¿les dirá? Bueno, sin más. ¿Les parece si ya partimos? Por mí, bien. ¿Alguna objeción? Te sigo. Juan fue el primero en pararse. Ven que su taza de café está llena. Debe estar helado. Pero para tomar café, lo mismo que tomar té, mate, agua, lo que sea, hay que callarse la boca. Y no es un don que esta persona haya tenido en ningún momento. Abre la puerta. La mujer, cuando hace esto, se para adelante la misma y dice, todavía no me abonó. Gabriel se va, los deja a ustedes salir y se va a quedar pagando. Van a quedarse ustedes tres solos porque el otro Juan, ese Juan, no este Juan, se va a distraer con mirando unos pájaros. Unos pájaros gordos que son totalmente blancos. No sé si tal vez lo sabrían, pero esto se llama paloma del sur, paloma de la nieve. Es una paloma que en algún momento te trajeron, pero mutó y evolucionó, vamos a decir, y es totalmente blanca y es plumas gordas. Ella es... también está infladísima. Y ven como Gabriel intenta hasta agarrarla. Parece que va a llegar con esos brazos largos que tiene. Ustedes quedan los tres solos. Me imagino esta escena de los Simpsons. ¡Ay, mira un pajarito! ¡Oh! Y se va corriendo. ¿Quién quiere apostar que él va a ser el primero en caerse a la borda? Por la borda. Por si voluntad propia. Apostar eso... ya te digo que perderías. No creo que se vaya a caer por la borda. Parece ser alguien curtido en los mares. No, no digo que se vaya a caer sin querer, sino que él se va a tirar. Es necesaria la duda. ¿Qué tipo de pájaro es ese? Como dije, es realmente... No, lo pregunté como personaje. Ah, perdón. Le preguntás a ellos. Parece ser... es una especie, si no recuerdo mal, que trajeron aquí y se adaptó al ambiente. Parece ser que ahora infla mucho más las plumas que sus antepasados. Es una paloma de las nieves o algo parecido. Tendría que recordar el nombre técnico, pero parece que estoy haciendo aguas en ese tema. Intento como sacar mi libreta, pero tengo mucho frío, así que me quedo frotándome las manos. De ahí lo voy a anotar. Perfecto. Puedes en algún momento cuando no puedas, lo harás. ¿Bien? ¿Ustedes algo más que quieran preguntarse? Tienen un par de segunditos más. Pareciera que Gabriel está buscando algo que no encuentra. Siendo... que ustedes dos no parecen muy preparados para el sur. ¿Qué esperaban de este viaje? esperaban un viaje corto y caluroso o simplemente vinieron con lo que tenían encima? Yo vine con lo que tenía encima. Salí apurado porque no quería llegar tarde. Creo que eso lo podía deducir, pero es bueno tener la confirmación. Yo simplemente no esperaba que iba a hacer tanto frío. Pues no estuvo muy bien informado, o lamentablemente no interpretó bien la información. Sinceramente les recomiendo que consiga un abrigo rápido. No querrá estar resfriado en esta situación. No le contesto, me siento en... Se ve que Gabriel va a tardar, así que me siento en la entrada y espero. Al momento que haces eso, se abre la puerta. Y Gabriel los mira. ¿Me pasarían mi cartera en el auto? Creo que lo cerraste antes. Sí, y te muestra la llave. Voy a agarrar la llave y voy a intentar abrir el auto antes de poner la llave, para probar si lo dejo abierto nada más. Cuando agarras la llave, escuchás detrás tuyo un ¡paf! Te das media vuelta y ves a Juan tirado en el piso. ¡Oh! Parecía que ha tratado de agarrar la paloma y se cayó. ¡Oh! Se levanta, hace la típica de... Acá no pasa nada. Mira. Y se acerca a ustedes. ¿Estás bien? Sí, sí, ¿por qué preguntas? Sí, sí. ¿No te duele nada? No. No. ¿Estás seguro? Sí. Sí, sí, te juro. Ah. ¿Tiene cara de dolor en la cara? Sí. Sí, es evidente que está mintiendo. No necesitas tirada, nada. Dijimos no existe la tirada, no es necesario. Cuando lleguemos a un lugar caluroso, déjame revisarte. ¿Cuándo nos vamos para el norte? Te sonríe. Yo lo miro con cara de culo. Deja de sonreír. Juan, ¿te acercás a abrir el auto? Sí. Perfecto. Siendo que me dieron una llave, doy por hecho que se cierra normalmente con llave, pero viendo a Gabriel como es de distraído, antes voy a probar a ver si lo dejo abierto. Perfecto. Está cerrado. Ok, entonces uso la llave. Bien. Primera vez... abriendo un auto, supongo. Abriendo, sí, seguro. Perfecto. Haceme una tirada, por favor, de destreza. Para ver esa habilidad manual. Yo no la veo, pero perfecto. Confío. ¿Ves cómo tenía que confiar? Hacemos la aclaración, este personaje tiene poca, si no nula, destreza. Pero los dados han hablado y... lo supera. Conseguís meter la llave de una y con toda la facilidad del mundo, todo lo que no tuvo Gabriel, vos lo conseguís abrir, destrabás. Y debajo de su asiento, tirado, ahí donde hay una especie como de cosa para con forma de pie, hay una billetera grande. Ok. Voy a suponer que es eso lo que necesita y no un sobre escondido por ahí en alguna parte del auto. Y voy a agarrarlo y se lo voy a acercar. Te das media vuelta, ¡guarda! Te grita una persona. Una persona que iba pasando en caballo. No viste el caballo así de golpe y te pegaste al auto. Te asustaste un poco. Uy, supongo que es la bienvenida local. Uy. ¡Mirá por dónde va! ¡Dale! ¿Qué estás haciendo? ¡Esa porquería no sirve para nada! Ya lo sé. Insulta, escupe al piso, como si te quisiera insultar y escupir a vos. O a tu auto, tal vez, también. Mientras no me dé a mí, si le da el auto tampoco me importa. Voy a cerrar el auto y me voy a acercar a Gabriel. Tira la mano. le doy primero la llave y luego la billetera. Sí, cierto. Se va, cierra. Y quedan ustedes cuatro ahora en silencio, esperando que Gabriel salga. Notan cómo la persona ahí adentro lo está retando. ¿Vieron cuando una madre está retando a un nene y vos ves que el nene se va como encogiendo y metiendo dentro de la ropa? Así de ancho como es Gabriel, porque Juan es alto, pero Gabriel es ancho. Típico marinero, ¿no? Y sale. Bien, ya estamos listos. Perfecto. Sí, entonces, sí. ¿Conducirás hasta el lugar? Sí. ¿No quieres que vayamos caminando? No. Ninguno revisó un mapa de Ushuaia de ese entonces, perdón, de Tierra del Fuego de ese entonces, ¿no? No. De ese entonces, de su entonces, ¿no? También, ya que estamos. No. La verdad. Bien. Que no. No queda acá nomás. Bien, si ustedes se fijan, Ushuaia tiene como la forma de un triángulo. Bien. Ushuaia queda abajo. Y arriba, en uno de los ángulos, queda Río Grande. Entonces, hay su buen tramo. Y ninguno de ustedes quiere ir caminando ahora que se los hago recordar. Los mire y vamos a ir a la misma velocidad que con el auto. Si conduce Gabriel. ¿Se lo decís a él? Sí. No, te juro que cuando... vine en auto. ¿Y cuánto tiempo tardaste? 4 horas. ¿Alguien quiere ver si es un tiempo considerable? No voy a intentarlo. Gabriel, si no te molesta, ¿podrías mostrarme cómo se maneja? Me da curiosidad. Bueno, dale. Séntate al lado mío. Te explico. Dale. Juan cruza primero. Voy a seguir a Juan. Bien. Como para sentarme delante. Perfecto. ¿Los demás? ¿Los que tienen frío? Perfecto. ¿Quieren volver a entrar al auto? ¿Francisco? Entro. Con un poco de miedo, porque no confío en al volante, pero bien. Entro. Vas a entrar último. Así que, por favor, hacemos una tirada de destreza. Destreza. Once. Esta es una tirada que, honestamente, me hubiera gustado que falle. Pero están dejables los dados. Me gusta que los gasten en este momento, porque lo que estás esquivando es a la paloma. O mejor dicho, lo que la paloma acaba de largar. Te corres así un poco y ves cómo mancha el espejo del auto. Buenos reflejos. Eso estuvo cerca. Perdón, ¿me repetís? Eso estuvo cerca. Nadie ahí se da cuenta. Entran, sale el auto y Gabriel se sienta, se acomoda. Bueno, mira, esto entra acá y ves que se inclina hacia un costado y mete la llave. Ok. Antes que sigan, cagó en el espejo. Que lo está tapando ahora el espejo. Es el espejo al costado. Sí. No pero lo no es... Sí. Nada, sí. No es... A ver, tampoco fue una vaca. No, pero por ahí justo en el medio y no ve nada para atrás, por eso. No, en el espejo de él, incluso, y no va a haber nada hacia su costado. Tampoco es que hubiese muchos autos en el momento, como para tener que mirar para atrás, así que... Exacto. Sigue. ¿Están todos listos? Y se da media vuelta así, para mirarlos ustedes. Les aviso, no hay cinturón de seguridad, nada acá. Pregunta, estamos todos arriba del auto, ¿cierto? No se está dejando a alguien afuera esta vez. Juan entró primero y se sentó al medio. Ok. Si Benjamín y Francisco entraron, están todos. Ok. Sí, entró. Sí. Bien. Por razones lógicas, Juan va al medio, primero se metió en un costado y vieron que las patas le quedaba como muy cortita. Se puso en el centro y ahí está incómodo. Más cuando entran ustedes es como más incómodo, más apretado. ¿Van bien? ¿Van bien? Les pregunta. Y sin más, el auto va a arrancar. Va a tardar. Ves que te marca, primero es acomodar esto y mueve esa palanca enorme. Después es... apretar acá, mueve el pie, ves que hace algo y te dice, haces esto, no te está explicando nada. No esperaba otra cosa. Si querés te dejo una tirada de ingenio para que me digas si... Voy a intentarlo, a ver si entiendo más o menos cómo va. Dale. Dos números chistosos seguidos. Vos directamente le marcás lo que tiene que ir haciendo. Y te mira. Okay, sí. Gabriel, creo que es... Tienes que... Acá, el embrague, primero. ¿El qué? El de la izquierda. Lo mantienes. En ese momento mueves la palanca. Cuando terminas de mover la palanca, sueltas el embrague. Lo sueltas lentamente mientras vas apretando un poco el acelerador. Ok. Sí. Sí, es lo que estoy haciendo. No es lo que está haciendo. No necesitas ni que te lo diga. Pero, gracias a tu ayuda, totalmente gracias a tu ayuda, él arranca. Vamos. Bien. En ese momento que él consigue, gracias a Dios, arrancar. Lo primero que hace es ir lento. Lo mismo que antes. Va a arrancar a una velocidad promedio y a medida que se va activando, va a ir haciendo bien las cosas. ¿Bien? Mientras ustedes están en el auto... Cada tanto lo notan ir incómodo. Acomodarse, torcerse. Torcerse más. Acomodarse más, torcer. Un montón de movimientos. Y vuelven a escuchar a Gabriel. A Juan. Otro que está incómodo. Les dice. ¿Están listos para... ¿Les interesa lo del museo? Sí, ¿por qué no nos interesaría? No, es solamente por saber. Yo qué sé, tal vez no les interesa. Me acabo de dar cuenta que jamás les puse una foto de Juan. Así que, ya que estamos, voy a compartirles una imagen de esta persona. Bien. Entonces tenemos a dos adelante, dos atrás y el auto va arrancando su viaje, van cómodos, esto no es el auto del plin plin, no es un placer viajar. Mientras van conduciendo, Gabriel empieza a hablar tonterías, les va contando el día a día, les va contando cómo fue que consiguieron el trabajo y otra sarta de tonterías más. Pues el viaje, como les digo, no es la cosa más rápida ni más alegre del mundo, porque es un auto lento, es un auto de ese entonces, en ese entonces es moderno, pero actualmente es algo directamente viejo. Y en un momento les pueden ver lo que es el paisaje. Es una camino pedregoso, hecho así nomás, como si alguien lo hubiera apelmazado con lo justo. Cada tanto las raíces hacen que el auto se sacuda, que ustedes den un saltito, den otro. Cada vez que salta el auto él sonríe. Cada vez que da un salto él tiembla. Ustedes también. Empieza a girar y notan cómo el auto se mete por los costados, rozando la cordillera. Ushuaia queda del otro lado de la cordillera, igual que Chile. Mientras Río Grande queda del mismo lado de Argentina. Entonces tienen que atravesar la cordillera. Lo que hizo hace tantos años San Martín, ustedes lo están haciendo a la inversa y muy abajo. Creo que estarían más seguros con San Martín que con Gabriel, pero eso es otra historia. Cruzan por esto que es claramente la división de la montaña y ven cómo se abre un poco el camino y ven un lago enorme, re bonito, con un montón de flora, un montón de árboles, y ven gente en lo que son los trajes de baño de aquel entonces. Vamos a ser honestos, esos ven a dos mujeres con traje de baño mayenteriza, con voladito, sombreros tapándole la cabeza, y ven a dos hombres cerca de ellas con pantalones cortos, pero igual tienen una camisa blanca que sirve para esto. Y al lado de ellos hay una tercera persona que está vestida de traje y corbata. No es algo que sea muy extraño, en Buenos Aires también pasa esto, de que a la playa van en traje y corbata. Solo ver gente con tan poca ropa me da más frío aún. Exacto, es como extraño ver esto. Pero como les digo, estamos en verano, gente. Hace un tiempo ustedes también estarían así. El auto dobla hacia adentro. Y te pido, Juan, sí, que me hagas una tirada de destreza. De destreza, ok. Cuando haces esto, como hoy no tuvimos una sola tirada mala, el DM no puede torturarlo. O eso dice. Por ahora. Sí. Tu destreza es porque cuando levantás un poco la cabeza, ves a Juan mirando fijamente hacia adelante. Tenés los reflejos para ver cómo se ha petrificado. A José, perdón. A Gabriel. Ah. Ok. Y no estamos en un camino recto, ¿cierto? No, nada que es recto. Ok. Y muy camino. Gabriel, por favor. Ves que está congelado y levanta la mano y te señala. Gabriel, para antes de que tengamos un incidente. Y mientras tanto voy a girar un poco la vista hacia lo que está señalando. Perfecto. Los de atrás escuchan esto o prestan atención a esto. ¿Dicen algo? Miro adelante a ver qué se ve. El El primero... Mirar. Solo me froto las manos. Ven. Que Gabriel está mirando a la nada. Mejor dicho, a una pared. Gabriel, frena. Frena. Nos vamos a chocar y no es buena idea chocar. Por favor, Gabriel, frena. ¡Guarda! Grita. Y cuando todos lo miran a él y luego miran para adelante, ven como de la nada surge una sombra que se cruza en el camino del auto. Gabriel pega un volantazo. Y ustedes ven como el auto se va hacia un costado, gira hacia el otro, se tuerce. Y háganme una tirada, por favor, de constitución. Musculatura, perdón. Músculo. Eso. Ay, no. ¡No! Va el momento para fallar. Vos querías tiradas malas, ahí tenés las tiradas malas. Me falta uno. Charlie ya me murió, ¿verdad? No, vamos a ver qué pasa. De un momento para el otro, mientras ustedes están mirando, el auto tiene un gran impacto, vamos a decir. Interesante impacto. Y ustedes se quedan inconscientes. ¿Quién tuvo la tirada más alta? Yo creo, con un 7. Sí, perfecto. Vos vas a estar mirando todo esto desde un costado. Mientras tanto, Francisco, estás tirado en el piso, con los ojos cerrados, que se empiezan a abrir de poco. Mientras se van abriendo de a poco, sentís algo que te presiona sobre la zona del estómago, apoyándose fuertemente sobre vos. ¿Qué haces? Si abro un poco, si puedo abrir un poco los ojos, quiero ver qué es lo que me está presando. Encima tuyo ves la... Ves que está encima tuyo el cuerpo de Juan. De Juan José. Del Alto. Encima, ahí, apoyado tuyo. Ves la parte de atrás de su cabeza. Ves su cuerpo largo, todo estirado. Que eso es lo que no te impide levantarte, es una persona pesada. Trato de levantarlo, que no voy a poder, y arrastrarme. Cuando pones su mano encima tuyo, empezás a sentir como un líquido chorrea y te mancha ligeramente la mano. Este líquido, al verlo, es rojizo. ¿De dónde sale? ¿De qué parte de él? ¿De qué parte de él? Juan, nuestro Juan Muró, vamos a decir. Vos estás a un costado del auto y lo estás viendo como quedó este auto moderno, nuevo. Está destrozado, está roto, partido. Miras hacia un costado y adentro del auto todavía está Gabriel, con los ojos mirando hacia el frente, agarrado. Te giras hacia un costado y ves a Benjamín tirado en el piso, sin moverse. Seguís mirando hacia un costado. Tu cabeza va yendo de izquierda a derecha, viendo de a uno en uno. Y ves cómo está Francisco tirado en el piso, empujando con lo que tiene de fuerza la cabeza de lo que fue el otro José, el otro Juan. Tiene un tajo en la nariz, la cual se lo ha deformado y torcido, la tiene corrido un costado. La sangre sale de ahí, sale de la boca. ¿Ves cómo en el torso tiene clavada la palanca? Y la ha arrastrado. Cuando salió volando el auto, como al parecer salieron volando algunos de ustedes. La palanca se le incrustó. Es un hombre alto y estaba en el medio. Y no había centro de seguridad, como dije. Me voy a acercar a mi compañero. Y bueno, lo que alguna vez fue el otro Juan José. Y intentando mirar lo menos posible la cara, o lo que queda de cara. Voy a intentar ayudar, intentar forcejear un poco para levantar el cadáver y que mi compañero pueda salir. Francisco, te ayudan a salir de debajo de este cuidador de animales. Creo que será mejor que salgas de ahí. Salgo para que pueda volver a apoyarlo. Voy a fijarme los signos vitales, que supongo que no tiene. Hacemos una tirada de ingenio, que es la forma con la cual vos expresás tu conocimiento médico. 11. Los dados de vuelta dicen que tenés una buena tirada y inmediatamente sentís un pulso muerto que no está. Notás cómo este hombre ha fallecido. Y cuando levantás la cabeza, ves a Benjamín tirado en el piso, sin moverse. Me voy a acercar a él. Y otra vez, también le voy a tomar el pulso. Mantengo la tirada, ya que estamos. Okay. La anterior fue tocar, ver que no pasaba nada por ahí. Y te acercás. Benjamín, sentís una mano fría que te toca. Abrís los ojos. Y delante tuyo tenés esta imagen del auto totalmente destrozado. ¿Qué haces? ¿A quién le preguntaste, perdón? A Benjamín. Estaba hablando muteado. Pasa, nos pasa todo. Como que trato de procesar que acabo de pasarme que un rato ahí como, no sé, como viendo estupefacto todo lo que hay a mi alrededor. Yo intentaría como moverme. Perdón, ¿estoy restringido por algo o me puedo mover? Ok. Te puedes mover. Retorciéndome. Lo que sí. Tirame un dado de 4. A ver, ¿qué brazo o pierna me rompí? Esto va a la mitad. Bien. Acabas de sufrir un punto de daño. Cuando mirás lo que tenés que mirar, en este caso, como vos mismo dijiste, era tu brazo. Ves cómo apunta hacia donde no tiene que apuntar. ¡Au! Cuando veo eso, como que ya dejo de arrastrarme y me quedo ahí y empiezo a hacer como... ¡Ah! Esto como a gritar a ver si alguien viene. Creo que estoy yo al lado. Está exactamente al lado. Sí. Te voy a decir, no te muevas. Y voy a buscar algún... Le voy a decir a Juan José que me ayude a ponérselo bien. Y le voy a poner con algún pedazo de madera, digo, de alguna rama que haya por ahí. Y se lo voy a vender con algún trapo. Dame un momento. Gabriel, creo que también está aquí. Cuando levantan la vista para ver a Gabriel, está mirando fijo hacia adelante. Totalmente quieto. Y notan como sobre su cabeza tiene una especie de sombrero, un gorro, un bonete incluso, igual al de la sombra. Que vieron hace un rato. Y hasta acá dejamos hoy. Cabrón. Muy bueno. Bien, chicos, ¿cómo la pasaron? Bien. Muy bien. La raja. Tuvieron mucha suerte con los dados. Menos cuando teníamos que tener suerte. Menos en el accidente. Vida o muerte. Estamos todos dormidos en el auto. Exacto. Cosas que pasan, ¿no? Todos podemos tener un accidente de auto, todos podemos arrancar así. Un viaje. Al parecer, Juan no va a conocer el mar. Perdón, no va a conocer ballenas. Pobrecito. Lástima. Pobre Juan José. No murió. Lo mató para no tener a dos Juan José. Yo lo sé, Adrián. Puede ser mucha traba, ¿no? Tal vez. Bueno. Espero que lo hayan pasado bien. Espero que hayan tenido así... lo que esperaban. Sí. Lo mismo espero para la gente que está viendo. Si es que queda alguien. Esto es Ratas en las Paredes. Esta es la Expedición Helada. Que por ahora el único frío lo están pasando ellos. Si esperaban subirse un barco, tendrán que esperar. Si esperaban llegar al museo, tendrán que esperar. Bad ending, nunca hubo museo. Fue toda una mentira. Fue toda una conspiración para que vayamos por ahí. Bien, y para todo lo demás, les aviso, este es el nuevo stream oficial de la maravillosa Taberna del Rol. La tercera aventura, historia que van a vivir acá junto a nuestros jugadores. Perdón. La tripulación. ¿Cómo viene a llamarlo? Esto va a continuar dentro de 14 días. Bien, el martes que viene descansamos. Y dentro de 14 días, como digo, dentro de 2 martes vamos a continuar. Espero que lo hayan pasado bien. Chicos, ¿quieren despedirse antes de que yo haga los anuncios? Un gusto estar acá. Fue un gusto, muchas gracias por el apoyo en el chat, muchas gracias por quedarse hasta el final. Ahora sí pueden decir, mamá, no morí en mi primera aventura. Mamá, no morí. ¡Mamá! ¡No morí! ¡Vamos! ¡No morimos! Ahora hay que ver si sobrevivimos a la segunda. Exacto. Que creo que se puede. Veremos. Todos nos enteraremos qué pasa dentro de 14 días. Que si no me equivoco es un 17 del 5. Para aquellos que se les gustan los números, el 17 es la desgracia. Perfecto. Y les recordamos que si quieren pueden ir a YouTube. El domingo fue hace 2 días. Subimos un análisis. La taberna subió un análisis sobre la aventura Descenso a los Avernos, oficial de D&D. Y un día antes, Lu subió a la primera película que realmente puntúa bien. Toda la demás la venía destrozando, esta película Gamers. Perdón por el spoiler, pero es algo que se puntuó decentemente mejor. Peliculón. La tengo que ver, la tengo en espera, así que pasen por el YouTube. Pueden ver, como dije, el domingo del Descenso del Averno y películas de D&D por Lu, no por Morita. Mañana mañana viene tenemos nuevamente stream de El DM Responde con, como habíamos dicho al principio, vuelve Puel a contarnos sus cosas de bardo, en el bardo del D&D. D&D tuvo muchas novedades esta última semana, así que puede venir sabroso. Y después continúa El DM Responde. El jueves vienen Nieblas de... Okay, perdón, acabo de recibir la corrección. Verdad. Bien, este viernes vamos a estar publicando lo que tiene que ver con el taller de creación de un juego de rol. Y el sábado vamos a anunciar a nuestro invitado de lujo del podcast. El diferido de esta aventura, perdón. Estoy leyendo así de corrido, re perdido. El diferido de esta aventura la van a poder el diferido de esta aventura para poder encontrar el próximo martes. Nosotros descansamos, pero ustedes pueden volver a ver esto y volver a ver cómo muere Juan y volver a enterarse de lo que va pasando. Juan, se te quería. Bien, entonces repetimos, pueden pasar por YouTube a ver los videos del domingo y del lunes. El viernes está la publicación de creación de un juego de rol. Y el sábado vamos a anunciar a nuestro invitado de lujo del podcast. El diferido de esto va a ser el próximo martes. Y por último, gracias, miles de gracias por acompañarnos en stream, por sus comentarios en las redes y todo el apoyo que siempre recibimos. Realmente estamos muy contentos con todo lo que se está generando. Es todo un grupo que nos conocimos a través del Discord de la taberna. O sea, acá no nos vimos nunca la cara de tú a tú. No sabemos a qué huele nuestro compañero. Pero igual igual hemos conseguido formar este grupo, que es la primera vez que creo que juegan juntos entre ustedes. Hemos tenido otras cosas, pero la primera vez que se juntan. Y así que si quieren sumarse a esta comunidad, por favor pueden pasar por Discord, por YouTube, por todas nuestras distintas redes sociales. Sin más, los dejamos y vamos a ver si encontramos a alguien jugando, así podemos dejarles una raid o algo parecido. Así los dejamos viendo rol y gente disfrutando de esto. Nos vemos.